la selva montialera, soy curtido por el tiempo, soy sangre chamamecera, por los bastos y encimeras, pocas veces me caí, soy gaucho de federal y el chamamé vive en mí. Crucé allá en el Paso Duarte, al trote en mi pangaré, para venir a tu fiesta, mi querido chamamé. En tiempo de festival, pa'l pueblo me ven rumbear, y al sonar de un acordeón, ¡ay, me brota un zapucay! Ya la madrugada del domingo, estamos con Abel Villarreal, uno de los de las revelaciones de Federal, que hoy viene desde su Santa Fe nuevamente aquí a enseñorearse de este escenario. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal, Fabián? Es un placer saludarte, a toda la audiencia también, y contarle que es un sentimiento muy profundo estar nuevamente en el Festival de Federal. Es un sentimiento que nos eriza la piel, el chamamé, el escenario Montiel. Bueno, después de haber sido revelación en el año 2001 y estar nuevamente en este año, después de tantos años, ¿no? Pero la satisfacción es enorme de compartir con figuras tan importantes de nuestro litoral. Y bueno, compartir en familia, como siempre lo digo. Me acuerdo de aquel año donde tuviste la posibilidad de obtener ese reconocimiento del Festival de Federal, compartir aquel viaje hasta Rosario que fue inolvidable. Pero bueno, sabemos que esos reconocimientos, esos lauros se siguen produciendo, y hace muy poco en Mar del Plata has tenido otra muy buena noticia, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, porque bueno, a través de los tantos festivales que estamos recorriendo, nombrarte el Festival de Diamante Entre Ríos, el Festival de Varadero, el mismo Cosquín que estuvimos en el pre-Cosquín en varios años consecutivos, Premio Faro de Oro se nos viene encima, porque ya estamos a horas de viajar a Mar del Plata y es una satisfacción enorme, porque bueno, después de 12 años estos reconocimientos que te van dando, más allá de la trayectoria, lo musical, yo siempre digo, de lo que uno siente por la música y que transmite a través del acordeón, de la guitarra y a través también de la familia, ¿no? De mi familia que viene cosechando, como siempre digo, muchas amistades, que es lo que uno se lleva en el alma, ¿no? Ustedes son una familia musical porque de alguna manera se mueven todos juntos y eso tiene que ver también con un contexto afectivo y de contención que te brinda tu familia para que vos puedas desarrollar también tu actividad artística. Por supuesto que sí, yo sí realmente tengo que agradecer a Dios, a mi familia que siempre me ha apoyado en este emprendimiento desde siempre, principalmente a mis padres. Y bueno, tal es así que ellos siempre, gracias a Dios, me acompañan. Mi papá está en el bajo, mis dos hermanos, uno está en guitarra y otro en acordeón. Y bueno, se suma un amigo, así que somos 5 integrantes que estamos recorriendo esta patria tan querida de nuestro litoral, intentando humildemente representar nuestra música litoraleña. Sin duda, y Santa Fe está dando y ha dado y dará muchos y muy buenos valores musical a nivel del chamamé. La verdad que sí, es una buena fuente, y recién casualmente estábamos hablando con un amigo de la provincia de Córdoba. Bien. De que se siguen sumando chamameceros. Y hablábamos entre nosotros, los chamameceros estamos en todos lados. Sí. La verdad que eso es muy lindo. Esa es la fuerza de una música con mucha energía y con un gran caudal de identidad, me parece, para todos nosotros, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, la identidad mía, yo siempre digo que aparte del documento llevo el chamamé. Y estamos muy felices por eso y esperemos de seguir representándolo por donde nos puedan convocar, por donde podamos estar, mediante una radio. Y a propósito de radio, agradecemos la difusión que siempre nos dan por el sur y por toda la donde se pueda llegar con nuestro disco, ¿no? Con este último disco que se llama Por Nacer Chamamecero. Muy bien, Abel, un saludo para Maipú, para FM Libertad de Gustavo Abello, que seguramente va a reproducir todo este mensaje tuyo. Claro que sí, el saludo enorme para esa FM, para todos los que componen la radio, para vos, Fabián, que sos un gran amigo, que siempre nos abrís las puertas cuando podemos llegar a esa zona, y también para Gustavo Abello, es una gran persona que, a pesar de que no lo hemos visto muchas veces, pero sí nos ha contactado con ustedes, así que el abrazo también para él.
acordeón en una chamameceada. Está asomando la alborada, anunciando el nuevo día. Ya no están las tres Marías, la luna ya se escondió. El baile no terminó y chilla el asado con cuero. Le doy gracias a la vida por nacer chamamecero. Pocas veces me caí, soy gaucho de federal y el chamamé vive en mí.